Hola mentes inquietas, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy hace un día excepcional, súper despejado. Estamos en marzo y hoy, miércoles 17, tenemos dos eventos muy importantes. El primero, en 10 minutos, voy a hablar con una incubadora de negocios para hablar sobre cómo sería emprender en Suecia. Y el segundo es la mid presentation de la tesis. Así que nos vamos a quedar en casa a pesar del bonito día que hace hoy. Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que estoy muy emocionada, muy feliz por haber podido tener esta reunión. Es todo online. Y también por el tema de la tesis. Luego os enseño la presentación, que me tengo que preparar el guión. Y nada, me vais a acompañar a la mid presentation de la tesis. Qué poco queda, estamos ya en el Ecuador. Bueno, tengo aquí la presentación. La verdad es que la he querido hacer minimalista y bastante seria, o al menos esa ha sido mi intención. Además, en Suecia es que les gusta mucho que las cosas sean muy simples. Y bueno, he hablado de todo el proceso que he estado haciendo durante estos meses, porque es una mid presentation, entonces se supone que es para que mantener informados al resto de mis compañeros, a mis profesores, de lo que he estado haciendo, ¿no? Y cómo va la cosa. Entonces, bueno, voy a empezar hablando de cuál es el objeto del estudio de la tesis, que en mi caso es el cromo de las superficies de interiores de los coches. Luego voy a hablar de cuáles han sido las motivaciones que han originado el querer hacer esta tesis. Y es básicamente el hecho de que el cromo es tóxico y por lo tanto hay que reemplazarlo, y ya ha sido así declarado por la Comisión Europea. Por lo tanto, la industria automotriz tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Y buscar nuevas alternativas de materiales. Que ese sería básicamente el objetivo. O sea, el objetivo de esta tesis es más bien identificar una metodología de reemplazo y conocer cuáles de las alternativas que tiene actualmente Volvo serían las más convenientes, ¿no? O cuál es la mejor. Entonces, a partir de ahí me hice una serie de preguntas a las que les tengo que dar respuesta, ¿no? Que serían, ¿qué alternativa puede ser reemplazada por el cromo? ¿Cómo uno puede garantizar que la alternativa va a ser percibida de la misma forma que el cromo actual por los consumidores, por los usuarios? Y por último, ¿cuánto de necesario es una metodología del tipo afectiva, como la Affective Cancer Engineering, o una metrología suave? Entonces aquí es donde hablo de las fases que he ideado para esta tesis. Y que la que he hecho hasta ahora es la primera, que es la fase de research, de investigar e idear, ¿no? Donde recojo información sobre todo sobre cromo, sobre percepción y experiencia de usuario. Luego, en la segunda fase, es donde haré el estudio con usuarios y el testeo, aplicando una metrología suave. Y en la tercera es donde quiero correlacionar el estudio con otro estudio de metodología dura y sacar conclusiones de ellos dos, ¿no? Que nos permitan identificar qué parámetros definen qué material es mejor y se parece más al cromo en términos de experiencia de usuario y de percepción. Entonces, bueno, aquí hablo de la investigación que he hecho sobre el cromo, sobre los principios de la apariencia visual, sobre experiencia de usuario, cómo funciona, ¿no? Cómo es este proceso cognitivo, los distintos niveles de experiencia de usuario. Esto es una teoría de Norman, otras teorías. Y por último también he investigado sobre métodos para hacer evaluaciones sensoriales. Entonces, bueno, por un lado tenemos esta diferenciación entre la metrología dura, que se utiliza en instrumentos para medir características físicas de una superficie, y la soft metrology, metrología suave, que se trata de un análisis perceptivo. Y yo voy a centrarme sobre todo en la percepción o respuesta visual. Y luego hay tres tipos, se pueden llevar a cabo tres tipos de análisis: el discriminatorio, el descriptivo y el afectivo. Discriminatorio se trata cuando uno quiere hallar la opción más similar. Por aquí me sale actualizaciones. La opción más similar. El descriptivo es cuando uno quiere caracterizar una de las opciones y darle ciertos atributos, ¿no? Identificar cuáles son los atributos que generan esa percepción. Y la última es respecto a cuál opción es la que más gusta o es más predilecta por los usuarios. Yo
probablemente trabaje con la discriminatoria o haga un mix entre descriptiva y discriminatoria para esta tesis y este tipo de estudio que quiero hacer. Y entonces ahora viene la segunda fase en la que estoy ahora mismo, que acabo de empezar, que es la de definir el estudio y realizarlo, ¿no? Me van a proveer de este tipo de ejemplos para poder hacer el estudio, todos con la misma forma, pero con distintos coatings, con distintos acabados, para hacer el estudio y comparar las distintas soluciones. Y son empresas que trabajan con métodos innovadores, más sostenibles, que el que se está utilizando ahora para conseguir el cromo, ¿no? Y estos son los parámetros que he definido que voy a medir. Entonces yo voy a evaluar tanto la temperatura y el color entre estas distintas alternativas, como el brillo, como el haze, que no lo sé definir en español, sinceramente, y el metallic depth, que tampoco sabría decir en español, pero bueno, es cuánto una pieza de plástico, esta es la original, puede identificarse como metal. O sea, esta pieza metálica no es metal, es plástico pintado, ¿no? Con un acabado metálico. Entonces, ¿cuánto se percibe como metal? Eso sería. Entonces, es un poco complejo porque ahora estoy en una fase en la que es la más complicada, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué métodos voy a llevar a cabo para que obtener toda esta información que es tan subjetiva? Entonces, voy a utilizar estos parámetros que voy a comparar entre todas las alternativas. Y también respecto a la master, la original, la de cromo, que es esta, para ver en qué cantidad se parecen a nivel de brillo, a nivel de temperatura de color y a nivel de metallic depth, de apariencia metálica, por decirlo así. Y bueno, pues eso es como mis pasos hacia el futuro. Lo que voy a emplear los siguientes meses es en realizar este estudio y luego llegar a unas conclusiones. Y esta es mi presentación, como veis, súper simple, blanco y negro, muy limpia. Y eso es más o menos lo que quería hacer. Y la verdad es que me gusta mucho la portada porque es como contraste, ¿no? Y se ve ahí Volvo, que me hace ilusión. Y esto es lo que voy a presentar. Y ahora os quería dar un tip. Yo lo que hago es escribirme siempre un guión. Entonces cojo una hoja, me escribo un guión y más o menos calculo que una hoja y media son 10 minutos. Y justo me ha durado una hoja y media. Entonces así lo tengo por escrito. Obviamente es en inglés porque la presentación es en inglés, uno lo puede hacer a mano, pero a mí me gusta más tenerlo ordenado y tenerlo ahí por si acaso lo necesito para tener claro lo que quiero decir. No es que lo lea, no lo lea, no os recomiendo leer en las presentaciones, pero al menos es para estructurar las ideas de lo que quiero ir comentando, ¿no? Y para asegurarme que estoy en tiempo y que no me voy a pasar de los 10 minutos, lo que hago es grabarme. Me grabo leyéndolo y entonces sé que estoy en tiempo, así que vamos a por ello. Buenas noticias, lo he dicho todo en 8 minutos, lo cual es perfecto, tengo 2 minutos de margen. Eso quiere decir que no tengo que ajustar el guión, que está bien, porque otras veces si te pasas pues tienes que acortarlo o alargarlo. Así que perfecto, y es genial porque entonces mi teoría es cierta. Una página y media de texto de guión son alrededor un poco menos de 10 minutos de presentación. Así que ideal, ya estoy lista y ahora voy a comer y luego tengo la presentación a la 1. Así que a ver qué tal. La verdad es que tengo muchas ganas. So what is perception? What is the cognitive process behind? Here we can see a picture from sensation to perception. They are not the same. Basically, a stimulus is perceived by our sense organs that send signals to our brain. And then the brain analyzes these signals and generates an emotional response. When we perceive the stimulus, when we recognize what it is, and then when we process this information and we relate this information with our previous knowledge, and then we have like an emotional reaction. There are different theories that speak of levels of user experience and they all reach similar conclusions. Hola, mentes inquietas, acabo de terminar la presentación. Wow. Aquí estoy con el ordenador. No sé, ha ido bien, he tenido muy buen feedback. Muy contenta, la verdad es que me he puesto muy nerviosa porque mis compañeros han presentado y los profesores han empezado a ir como a saco a preguntarles cosas y ha sido un poco incómodo, o sea, yo he sentido que han sido bastante directos y duros con otros compañeros, entonces yo me he empezado a poner como más y más nerviosa y siempre como son presentaciones, si fuera en presentación en español, yo no tendría ningún problema, no me pongo nerviosa ni nada, siento que realmente no me supone ningún problema,
pero cuando es en inglés es como que me pongo muy nerviosa por el tema de querer pronunciar todo bien, siempre tengo un poco de inseguridad por mi acento español, no sé, en inglés siempre es como que siento que hay una barrera, ¿sabes? Que me cuesta superar. Entonces, bueno, lo tenía todo bastante bien preparado, me han dado un buen feedback, así que yo supongo que ha ido mejor de lo que realmente tengo en mi cabeza. Pero así que estoy muy contenta y nada, que continúe el día. Hola, estoy yendo a tomar un café o a hacer fika, como le dicen aquí en Suecia, con algunos compañeros de clase que hace mucho que no veo porque yo mi tesis la hago pues en casa y no nos vemos, pero hemos dicho, venga, vamos a quedar. Ahora que nos hemos quitado la tesis y todo, vamos a quedar y a tomar algo y me voy a unir. Aparte quería respirar un poco de aire fresco porque llevo ahí sentada en esa silla escuchando el resto de presentaciones desde la 1 hasta las 4:30 de la tarde. Ha sido un horror. O sea, tengo la cabeza súper embotada y creo que me va a venir muy bien. Aparte ahora en breves anochecerá y es un sitio muy chulo el que vamos a ir, una cafetería que está al lado del lago pequeño y se ve ahí todo el lago, tiene unas vistas muy chulas. Así que si puedo os lo enseño. Bueno, estoy llegando a casa. La verdad es que hemos tenido mucha suerte con poder ver el atardecer y disfrutar un poco del día tan soleado que ha hecho hoy, porque el resto del día nos lo hemos perdido con las presentaciones y voy a despedir el vlog aquí. Así que muchísimas gracias por verme, por acompañarme en este día tan importante. La presentación ha ido muy bien, estoy muy contenta. Y nada, muy satisfecha y a continuar trabajando. No dejéis de creer.